para algún lugar. He's taking you to the top of the mountain. Él te está llevando a la cima del monte. Some don't want to go to the top of the mountain. Algunos no quieren ir a la cima del monte. But if you stay at the bottom now, pero si te quedas en la falda del monte ahora, you will walk around the desert 40 years. Te vas a caminar por el desierto 40 años. The war is over the worship. La guerra es sobre la adoración. Satan is after the worship. Satanás está tras la adoración. If you choose not to worship God, then you choose Satan. Si eliges no adorar a Dios, eliges a Satanás. The first commandment. El primer mandamiento. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kivo, Mahuto Liolom Voed. Hear, O Israel. Yahweh es uno. You shall worship no other false gods. No adorarás a ningún otro Dios falso. Before my face. Delante de mi rostro. From the beginning. Desde el principio. God's people deliberately disobeyed. El pueblo de Dios deliberadamente desobedeció. They worshiped false gods. Adoraron dioses falsos. Balaam. Baal. And all kind of other gods. Y hay todo tipo de otros dioses. They just did not want to worship Yahweh. Solo no querían adorar a Yahweh. Except for a remnant. Excepto por un remanente. The war. La guerra. Is over the worship. Es sobre la adoración. He lets you build your church as much as you want. Él te deja construir tu iglesia tanto como tú quieras. You can paint the walls. Puedes pintar las paredes. And if you get money, you can expand these buildings. Y si tienes dinero, puedes agrandar la edificación. But if you do not have true worship, pero si no tienes verdadera adoración, in that place, en ese lugar, it's worth nada. No vale nada. Nothing. Nada. But we have so many people who we help. Pero hay tantas personas que ayudamos. People. Las personas hay que ponerlas a un lado. Primero. Lo primero. And the name Yahweh is on top of Yahshua. Y el nombre Yahweh encima de Yahshua. To honor him. Para honrarlo a él. Is the reason why you're going to keep that building open. Ese es el motivo por el que tú vas a mantener este lugar abierto. He must be honored. Él tiene que ser honrado. You say, but I don't understand what you're talking about. We have worshiped Jacob. Y tú dices, no entiendo de lo que hablas. Ya tenemos adoración, Jacob. To those we haven't visited yet, no, you don't. Para aquellos a los que aún no hemos ido, no tienen adoración. The sanctuaries are a mess. Los santuarios son un desastre. Except in Cuba. Excepto en Cuba. Cuba is the forerunner. Cuba es la primera corredora. Cuba's leaders will be the leaders of the nation. Yes. Los líderes cristianos en Cuba van a ser los líderes de naciones. I don't know what it is about Cuban leaders. No sé qué es con los líderes cristianos en Cuba. They don't have the money that the American leaders do.
No tienen el dinero que tienen los líderes en Estados Unidos. They don't have the fancy carpets that the American leaders do. No tienen las alfombras hermosas que tienen los líderes en Estados Unidos. And most of them, on a whole, have this expensive education that they do. Y la mayoría no tiene la educación cara que tienen los de Estados Unidos. But with all that, pero con todo eso, why are the Cuban leaders mature? ¿Por qué es que los líderes en Cuba son maduros? They have different hearts. Tienen corazones distintos. I say it gently, but I say it boldly. Lo digo gentilmente, pero con valentía. Porque es la verdad. I'm an eyewitness to it. Yo soy testigo ocular de esto. So let's start. Así que vamos a comenzar. You don't have to stand up. Let's get some seats. No tienen que quedarse de pie. Vamos a ver si traemos algunos asientos. This is important. Esto es importante. Vengan para acá. Jacob. Esto no es para estar de pie todo el tiempo. Yeah, do we have one? Yeah, okay, yeah. Please, no. It's, I want you to hear. I don't want you to hear. Yo quiero que ustedes oigan. We have one. Mira, sit. Good. Gracias. Praise. La alabanza. And worship. Let's go over it again. Y adoración. For those who the churches I've been to, listen again. Para las iglesias en las que he estado, escuchen de nuevo. Because you have to be imparted today. Porque tienen que ser impartidos hoy. Praise is not worship. La alabanza no es adoración. But you're confusing it. Pero ustedes la confunden. Praise is honoring God for what He's done. Alabar es honrar a Dios por lo que ha hecho. Porque Él habita la alabanza de su pueblo. ¿Sí? ¿Sí o no? Aleluya. And we have to make sure that we welcome every time the Holy Spirit. Y tenemos que asegurarnos que cada vez le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Are you going out of your way? Are you going out of your way? ¿Vas a salir? Are you going out of your way? De tu forma. To invite the Holy Spirit. Para invitarle al Espíritu Santo. Into your service. A que venga a tus cultos. You need the Holy Spirit operating in the service. Necesitas que el Espíritu Santo opere en los cultos. He's saying. Él está diciendo. He aquí. I stand at the door of your heart. Yo estoy a la puerta de tu corazón. And knock. Y toco. If. Si. Any man. Cualquier hombre. Any woman. Cualquier mujer. Will open the door. Abre la puerta de su corazón. If any man, si cualquier hombre, will open the door, abre la puerta, of his heart, de su corazón, yo
Yo voy a entrar. The Holy Spirit will come in for that service. El Espíritu Santo va a entrar en ese culto. I tell the Lord, not only will I open the door, y yo le digo al Señor, no solo voy a abrir la puerta, yo le voy a quitar las bisagras a la puerta, voy a tirar la puerta a un lado y le digo, invade aquí. Tenemos que aprender a ir más allá de lo que Él dice que tú puedes hacer. Si no vienes hoy, mañana va a ser muy tarde para mí. Tú necesitas una experiencia con Él hoy. Yo necesito una nueva experiencia con Él hoy. No necesitas una predicación. No necesitas otra predicación. Necesitas otro encuentro con Él. Un encuentro con Él. Esto no es una teología. Esto no es un curso de colegio. Es Moisés yendo a la cima del monte y diciendo, muéstrame tu gloria. Tú dices, eso fue para Moisés. No. El Padre hizo algo para cambiar todo en las relaciones. I did this for you. Yo hice esto por ti. So that you can become that Moses. Para que tú puedas ser ese Moisés. I did this for you. Yo hice esto por ti. You can become that Moses. Para que tú te puedas convertir en ese Moisés. I split the curtain. Yo rasgué el velo por ti. It allows you. Y eso te permite. To come face to face with me. Que puedas venir cara a cara conmigo. Amen. I did not send my son to die like this. Yo no envié a mi hijo a morir así. For you to be a visitor. Para que tú solo seas un visitante. Father says to you this day. El Padre te dice a ti hoy. I not only love you, no solo te amo, but I desire you, sino que te deseo. I desire you. Yo te deseo. I gave you my best. Yo te di lo mejor de mí. I gave you my best. Yo te di lo mejor de mí. I gave you my best. Te di lo mejor de mí. Gave you my best. Lo mejor de mí. There's nothing more I could have given you. No hay nada más que yo te hubiera podido dar. Not only to forgive your sins. No solo para perdonar tus pecados. But to be that priest. Sino para ser ese sacerdote. Who would carry my glory to this world. Que va a llevar mi gloria a este mundo. The Father says, now I am taking you. El Padre te dice, ahora te estoy llevando into my priesthood, a mi sacerdocio, the priesthood that I have ordained, el sacerdocio que yo he ordenado since the beginning of time, desde el principio de los tiempos. Come out, ven, from among them, sal de entre ellos. Come out, sal. From above them. De entre ellos. And you shall be my people. Y tú vas a ser mi pueblo. And I shall be your Elohim. Y yo voy a ser tu Elohim.